Hola, hola, queridos amigos invisibles del otro lado del receptor. Bienvenidos una vez más a tu espacio virtual. Te habla Edwin Miranda desde Buenos Aires, Argentina. Hoy con otro capítulo más de nuestra introducción al 4 universal. El día de hoy vamos a estar trabajando de la guía nuestro ejercicio número 3. En este caso, un ejercicio, ya trabajamos tonalidad mayor cuando hicimos el corrido, trabajamos tonalidades menores con la catira, en este caso re mayor, si menor respectivamente. Hoy nos toca el turno a trabajar tonalidad que llamamos híbrida. Yo en este caso me tomo esa licencia de decirlo de esa forma, porque vamos a trabajar un tema, una estructura musical venezolana que es típica de lo que es la zona costera, en este caso Margarita por un lado y Coro por el otro. Y vamos a responder un poquito también a esa inquietud que está en lo que sería el título del video. En este caso se habla del polo margariteño y se habla del polo coreano, ¿okay? Entonces, ¿habrá diferencia entre estos dos géneros? En este caso tenemos que musicalmente no la hay. La estructura es, en este caso, un polo sería, en este caso, estos 10 compases de ejercicio, ¿okay? Donde estamos combinando a nivel de acordes, acordes mayores y acordes menores de una misma familia. Digámoslo, si estamos jugando con una familia un poco más grande. Hay gente que dice, por ejemplo, el polo está en un tono mayor. Hay gente que habla de que el polo está en menor. Pero es que los dos tienen razón, porque es un ciclo que no, lo puedes empezar en la parte menor. O lo puedes arrancar en la parte mayor. Caso sería la misma tonalidad. Dato que vamos a abordar a profundidad cuando estemos viendo la parte armónica y la descripción un poco más técnica de este polo. Por ahora, como ejercicio, en este caso podemos adelantar que musicalmente es lo mismo, el polo coreano y el polo margariteño exactamente lo mismo. Lo que cambia es la forma de hacerlo. En Coro se hace de una manera, en Margarita se hace de otra, no en la parte musical, sino en la parte de los versos. En este caso, octosílabo lo hacen en Coro, en decasílabo lo hacen en este caso, la parte de que es Margarita, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, cómo se estructuran los versos. Entendiendo también que el polo margariteño, y esto es un error garrafal que la gente asume, que el polo margariteño es el cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. Esa es la letra más conocida, la más popular, la que llegó a Caracas y que con esa llegada a Caracas fue la que se grabó, la que fue la que se difundió gracias a las voces de las esas personas que fueron pioneras haciendo esa manifestación cultural y llevarla a lo que es la masificación. Eso es lo que yo, particularmente dentro de mi línea investigativa, hablo yo de los artistas folclóricos pop, digámoslo así, robándome un poquito la jerga actual que nos propone, por ejemplo, influencers como el amigo El Chombo, que nos habla de la bacteria o el virus que es el pop. En este caso es la masificación, el mainstream. Entonces, en este caso, esos artistas que sin ser de la zona, sin ser cultores, fueron los que masificaron estos temas y los volvieron íconos de una geografía, íconos de, en este caso, Venezuela. Ahora, este polo, sea margariteño o sea coreano, depende de la forma de construir los versos o de improvisar versos,
para construir, en este caso, la manifestación como tal, entendiendo que el polo es parte del canto popular, ¿ok? No es una canción que nos aprendemos de memoria, a pesar de que ya a través de la masificación lo hemos entendido de esa manera, pero no es una canción. Hay muchas letras de polo, letras hermosísimas, que también se han vuelto, de un punto de vista, se han vuelto populares. Por ejemplo, puedo citar Los Dos Titanes, que la hacía María Rodríguez y que obviamente después grabaron todas estas mujeres, como María Teresa Tassin, como Cecilia Todd, Amaranta, Ana Cecilia Loyo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Los Titanes se ha convertido también en otro polo importantísimo, el polo del Doliente, que lo grabó Walter Ibarresto y que posteriormente se hizo famoso en Latinoamérica. En fin, hay muchísima variedad de letras, incluso los cultores se mantienen firmes en hacer sus propios versos. Unos octosílabos, otros endecasílabos, incluso hay quien combina ambos. Entonces ya eso del polo margariteño, el polo coreano, ya básicamente pasa a ser una cuestión que hay que conocer, ¿okay? Es el mismo polo, ¿okay? Cambia es la intencionalidad, en una región se toca más rápido, en otra se toca más lento. Entonces ya parte de muchas, de ir a ver qué es lo que nos interesa tocar o acompañar en este caso. 10 compases. Característica, hacemos re mayor en la séptima, luego pasamos básicamente a hacer una catira, terminamos la catira y volvemos otra vez a la parte mayor, donde repetimos el re mayor y la séptima. Son 10 compases fijos, ¿ok? Que en donde instrumentos como la mandolina, el violín, la bandola oriental son los que van jugando con melodías alternas a lo que son los versos de la voz, ¿ok? Entonces vamos a hacer la lectura en nuestra guía de estos ejercicios. Al principio vamos a ir marcando, como saben, para reconocer los cambios, y después vamos a ir incluyendo nuestro amigo, nuestra pulsación de 3/4 sin acento, porque aquí es donde venimos a empezar también a dar eso que estaban preguntando en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, ¿qué estás esperando? Si todavía no estás inscrito en el curso, ¿qué estás esperando? Así que comunícate a través de mi número personal, que está en todas mis publicaciones. Si todavía no me sigues en Instagram, en Twitter, en Facebook, @ElloyMiranda, o a través de este canal. No te has suscrito, porque a mí YouTube me avisa cuando la gente no se suscribe. Ven mis videos, más no dan me gusta, no dan suscripción, no comentas, entonces no participas. Entonces no te mantengas ausente, acércate a nosotros y comparte la experiencia de seguir aprendiendo a tocar el 4 de origen venezolano que estamos buscando universalizar. Entonces la guía es la que te va a dar ese orden de lo que es la secuencia, de lo que es el ciclo que vamos a hacer. En este caso lo estamos haciendo en la tonalidad de re mayor, recordando de una vez que estamos con la mano de los acordes, con la mano izquierda, estamos independizando índice medio y anular, ¿ok? Vamos haciendo motricidad fina, creando motricidad fina, sobre todo precisamente a la gran mayoría de mis amigos invisibles que son diestros. El que es zurdo, esta mano ya le debe volar, debe recoger ese diapasón sin problema. En el caso de los diestros, estamos creando esa motricidad fina, nos cuesta, hay que marcar. Recuerden, hacer sonar, seleccionamos el acorde y vamos recorriendo el orden de los acordes en el ejercicio. Vamos. Y luego nuestro amigo sin pulsación. ¿Por qué? Porque
En Oriente no se chasquea, no se hace acento. Los acentos se hacen de otra manera, no se hacen con el famoso chasqueo. Cuando vemos cuatrista haciendo esto, dentro de una manifestación como el polo o como el galerón, la jota, estamos en presencia de cuatristas que no son de la zona y no conocen la manifestación. ¿Ok? Que está correctamente acompañado aquí, sí, pero aquí no se rasguea. Eso es algo que se, prácticamente, de hecho, se está perdiendo en la zona porque la influencia de otros grandes cuatristas, por ejemplo, Che Hurtado, que ha hecho muchas grabaciones de estos géneros, pero lo hace dentro de su estilo y su impronta, que es el rasgueo, y se siente la diferencia de cómo lo acompaña Che Hurtado y todos sus alumnos a cómo se acompaña tradicionalmente en la zona, recordando en este caso lo que ellos llaman el ritmo guayquerí, por ejemplo, a la hora de hacer la guasa, el merengue, este tipo de manifestaciones. Señores, hay que empezar a reivindicar, si se quiere, a los cultores que saben cómo se toca su manifestación. En este caso, el polo no se rasguea, si lo queremos hacer de forma tradicional, mantener la forma. Okay, vamos a escuchar y vamos a ver que se abanica mucho la mano. Okay, ya nosotros hemos hablado de los diferentes acentos, así que es hora de empezar a diferenciar cómo suena la mano, el tres cuartos, y vamos a empezar a ver esos pequeños detalles. Por ahora, ejercicio para debatir en el grupo de WhatsApp. Así que, de mi parte, gracias por llegar a este punto del video. Se te quiere, espero que te cuides y que sea hasta el próximo video. Solo.